El sol brilla en Nueva Orleans y con eso vienen visitas a la piscina y al lago, pero un verano de diversión en el agua trae sus riesgos y peligros. Según estadísticas de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, 400 niños mueren ahogados cada año en piscinas y jacuzzi y aproximadamente 5.400 niños son heridos en piscinas. Lo mejor que recomienda la Comisión es asegurar que usted y sus hijos sepan cómo nadar, además de vigilarlos cuando estén metidos en el agua. La comisión además dice en su página de internet que la mejor solución para prevenir que alguien se ahogue es aprender a nadar. También durante el verano, la gente suele ir a lagos o ríos para nadar, con eso lleva a riesgos de una corriente muy fuerte, aguas turbias y profundidades desconocidas tal como es el lago Pontchartrain, un lago de agua salobre, con corrientes típicamente fuertes, pero saludable para entrar a nadar. Sin embargo, como nos cuenta el gerente general de la calzada del lago Pontchartrain, Carleton show uno puede nadar en el lago, pero bajo su propio riesgo. La regla número uno es, si usted no puede nadar, no entra al agua. El lago Pontchartrain es muy sano, se puede nadar en él y también se puede pescar en el lago. El agua es de muy buena calidad. Si quiere nadar en el lago con una playa de arena, puede ir al Parque Fontainebleau en Mandeville o en la esquina de Lakeshore Drive con León C. Simone Drive en Nueva Orleans. Al fin y al cabo de todo, es un riesgo ir a la piscina o a un lago como Lago Pontchartrain, donde ahí puede haber riesgos y también letreros que recomiendan no entrar a nadar y nadar a su propio riesgo. Pero más que nada, es verano y es tiempo de compartirlo sano y salvo con la familia. Reportando desde Lago Pontchartrain, Santiago Caicedo, Telenoticias, Nueva Orleans.